tal, cocinitas? ¿Os gusta que os llame cocinitas? No sé, había pensado en llamaros de alguna forma, si os gusta o si no os gusta, pues me lo decís. Decidme aquí en los comentarios si os gusta que os llame cocinitas, os gusta otro nombre o si os gusta sin nombre, ¿vale? Bueno, pues yo soy Pili, bienvenidos a Cocinando y más. Ya me diréis, por favor, decídmelo aquí para que yo lo sepa. Bueno, pues hoy vamos a hacer unas torrijas saludables sin freír, que están deliciosas y son facilísimas de hacer. ¿Quieres verlo? Pues no te pierdas el vídeo. Necesitamos unos 300 mililitros de leche, la que más os guste, de vaca, de soja, de almendras, la que queráis. 2 cucharadas soperas de panela o azúcar moreno, una corteza de limón lavadita, una ramita de canela, un huevo y el pan en rodajas de unos dos dedos más o menos de ancho, pues unos 9 o 10 rodajas de pan. Yo quería que hacerlo con pan integral, así que imaginaos que es integral, pero no me quedaba, así que con este. Ponemos la leche a calentar en el fuego y vamos añadiendo pues la corteza de limón, la ramita de canela y la panela o azúcar moreno. Removeremos un poquito. Que hierva 5 minutos y dejaremos enfriar. Una vez que ya lo hemos dejado enfriar, retiramos la corteza de limón y la ramita de canela. Y echamos el preparado en las rodajas de pan que las habremos puesto en un recipiente. Las empapamos bien con la leche. Si es necesario, pues les damos la vuelta. Que se queden bien empapaditas durante unos 5 o 6 minutitos. Después batimos ligeramente el huevo y preparamos azúcar moreno o panela en un plato junto con un poquito de canela, que por cierto se me había olvidado decíroslo antes, canela en polvo. Entonces, después rebozamos bien primero en el huevo y luego con el azúcar y en un recipiente apto para horno. Lo untaremos un poquito con aceite para que luego sea más fácil despegarlo, no se nos quede ahí pegado. Y aquí vamos a ir poniendo pues nuestras torrijas. Las metemos al horno a 200 grados unos 10 o 15 minutitos y ya están listas. Qué pinta y qué bien huelen. Mirad. Mirad qué ricas han salido. Mirad qué pinta. Como el azúcar es panela, azúcar moreno, pues por eso han salido así tan oscuritas. Pero está. Vamos a probarla, ¿no? Están buenísimas, están jugositas, tiernecitas, ese saborcito a la canela con la panela le da un sabor. No he probado unas torrijas con este sabor tan rico, de verdad, buenísimas, tenéis que hacerlas porque es que están buenísimas. Así que ya sabes. Si te ha gustado esta recetita, pues te invito a que le des un me gusta, comparte en tus redes sociales
Coméntame, aparte del nombre, pues lo que quieras comentarme aquí abajo. Y suscríbete al canal si no lo estás, porque es gratis y así no te perderás ninguna de mis recetas. Y aquí en la cajita de información está todo, los ingredientes todos detallados y mis formas de contacto con las que puedes contactar conmigo o mis redes sociales. Muchas gracias. Y son facilísimos.